Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes, queridos compañeros de escuelas secundarias técnicas? Pues aquí en DGSTV ya estamos listos para comenzar el día de hoy. Mi nombre es Susana Argueta y para mí es un gusto comunicarme como todos los días. Ya no había estado en conducciones, por ahí hoy se está comiendo todas las conducciones, se queda con ellas. Sí, ya son miércoles de Joe, no son lunes de Joe, martes de Joe. Ya dame chance yo un ratito porque quiero saludar a mis queridos compañeros y hoy comenzamos con ideas directas y bueno, hoy tenemos como siempre un invitado, gran invitado de la Escuela Secundaria Técnica número 36, doctor José Enrique Farfán Gutiérrez. ¿Cómo está usted? Bien, Bien. muchas gracias por invitarme. Pues no había venido porque no había querido, ¿verdad? Bueno, pero es que hay que darle oportunidad a otros compañeros. Claro, ¿verdad? Claro, porque si no, imagínense, acaparo yo todo, pues no. Por eso hacemos sorteo, para que nadie se pelee. Está como la fila allá afuera, ¿no? De directores queriendo ¿Así? entrar. Todos quieren. Todos quieren, pero hoy le toca a usted. Bien, me saqué el premio mayor. Así es, bienvenido, doctor. Gracias. ¿Cómo Al está su contrario. escuela? Pues mi escuela está bien, excelente. Excelentemente bien. ¿Cómo la describe? Mi escuela es una escuela que se encuentra ubicada en la colonia Jardín Balbuena, ¿sí? En el oriente de la ciudad. Es una escuela muy conocida, cosmopolita. Está poblada por 1920 alumnos en ambos turnos, matutino y vespertino. Una población enorme. Mucha. Cuando salen los niños de la mañana y entran los de la tarde, haga de cuenta que es un encuentro en América, contra América Guadalajara y en el Estadio Yo Azteca. no me imagino, Tanto niños, sí. Más porque aparte los aparte los papás. papás y los maestros y Entonces los... es un hervidero ahí, un hormiguero. Pero me da mucho gusto porque cada vez hay más gente que quiere estar ahí en la escuela. Un día nos visitó el licenciado Salgado y nos decía, yo creo que vamos a vender la franquicia, doctor, de la Escuela Secundaria Técnica Claro. 36. Tengo un letrero allá afuera de otra escuela vecina diurna, compañeros, amigos, que fueron a poner su publicidad allá afuera porque es mucha la demanda de ella y ellos están por cerrar el turno vespertino. Y sí, lo que podemos mandar para allá, pues con mucho gusto. Sí, tiene mucha. La escuela atrae mucho a la gente, a la población cercana. En el turno vespertino, sí es parte de la gente lugareña de la colonia Jardín Balbuena, Moctezuma, Zaragoza, del Parque, inclusive de la Merced. Pero en la mañana no, es una escuela cosmopolita, de mucha gente, sobre todo hay gente de compañeros de la Secretaría de Educación Pública, de la Cámara de Diputados, de la Delegación Venustiano Carranza, de algunas otras secretarías que aprovechan y les sirve de La paso y dejan ahí cercanía, claro. a su niño. Aparte que es una escuela que se ha distinguido por siempre estar en los primeros lugares en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en enlace, en COMIPENS. Entonces es una escuela que no obstante que uno puede hablar muy bien de ella, se van a la consulta a través de internet, que ahora se puede tener ese medio, y ahí no pueden mentir. Les dicen la escuela secundaria que está en estas condiciones, pues es la 36. Además que la forma como llegar a la escuela pues es muy fácil. Fray Servando Teresa de Muy Mier, céntrica. muy céntrica. Es una escuela que está en una privada, está en un retorno, no es una escuela que está en una avenida o en una calle, no, está en una privada, está en una cerrada. Entonces no se observa la escuela. Si usted se va por Fray No, Servando no, no se ve. y dice, a ver, la 36, pues no la vi. No está a la vista. Es una escuela que está encerradita, así muy acogedora y el lugar donde se encuentra. No entran carros, únicamente entran los papás desde la avenida, entran los papás con los niños a dejarlos. Y es como se describe la escuela. Es una escuela que tiene 22 grupos en la mañana, perdón, 20 grupos en la mañana y 20 grupos en la tarde, con una estructura de 7-7-6 en la mañana, 7-7-6 en la tarde. La tecnología, los laboratorios que ahora son, es. Le voy a decir los antiguos porque todavía no me los aprendo Okay, los nuevos. adelante. Sí, es dibujo, secretariado, contabilidad, electrónica y electricidad. Cinco Los tecnologías, tradicionales, ¿no? los Como que tradicionales. esos eran los que ofrecían, ofrecido desde siempre. Pues sí, mire, las secundarias técnicas se ha caracterizado porque egresan alumnos y egresan para lo que de veras fueron creadas las escuelas tecnológicas, para que se integren a la vida productiva del país.
Por ahí viene un secretario, personas o auxiliares o gente allegada a la Secretaría de Educación Pública y dicen, no, no estamos cumpliendo con el artículo tercero. Así es que no pueden ser como un objetivo que los niños que egresan de secundarias técnicas ingresen a la vida productiva del país. Entonces cambiaron por ahí algunas cosas más. Sin embargo, las escuelas secundarias técnicas estaban en la posibilidad de poder dar al país y poder hacer que los niños que egresaran de ellas incorporarse a la vida productiva. Salían grandes secretarias, Claro, excelentes secretarias, así con es. ortografía, taquigrafía, mecanografía, prácticas secretariales, que eran Archivonomía, archivo, no, grandes secretarias, así es. que le daban las buenas y las malas. Había contadores, sí, que también le daban las buenas y las malas a los contadores. Había gente, En electrónica. proyectistas que hacían dibujos, porque fíjense, no nada más los niños que egresaban de dibujo, no nada más se dedicaban a hacer dibujo, que era dibujo técnico, donde el niño aprendía a utilizar los grafos, que ya no lo hacen, No, ya no. a entintar, a hacer cosas maravillosas los niños, aparte de hacer maquetas. Entonces aquí el niño que egresaba de secundarias técnicas estaba en posibilidades de incorporarse a Un mercado de trabajo. no, no mercado de trabajo, sino con los arquitectos, a una Ah, claro, constructora, claro, a claro. diseñar, a hacer, porque anteriormente pues hacían los planos y ya el arquitecto que estaba titulado y que tenía otro trabajo, bueno, dicen, bueno, que entre alguien a dibujar y ocupaban a los pasantes de arquitectura para hacer ese trabajo. Bueno, pues no, podían darle el trabajo a un egresado de secundarias técnicas, o el electricista, el niño que sabía poner una instalación eléctrica completamente toda, desde Así es. una instalación muy modestita hasta una instalación a nivel industrial. Eso tenía la capacidad de un niño. Vino por ahí y los niños de electrónica, pues vino a revolucionarse todo el aspecto de la electrónica actual, y los niños ya no dejaron atrás los bulbos, que era con lo que trabajaban los Sí, maestros, claro. ¿sí? Entonces se tuvieron que apegar a lo nuevo. Si se da cuenta actualmente, ya en la electrónica, usted que tiene con tantos aparatos, se descompone un aparato y prácticamente ya no los arreglan. Hay que cambiar todo el Todo el aparato, aparato, así es. o ya vienen integrados, o O circuitos partes integrados, completas, ¿no? sí, ya mejor se tira, Lo sí, desechable. está desechable. Entonces pasó un poquito a la historia. Entonces ahora se está trabajando y se está tomando ahora la mecatrónica, Así es, la sí, la robótica. robótica. En la escuela, la secundaria Tenca 36 ha ganado varios concursos de robótica, sí, en primer lugar. Inclusive le ganamos al Instituto Politécnico Nacional, que decía, ¿cómo es posible que un niño de secundaria, En Conacyt hemos ganado. sí, nos ha desbancado en esto? Pues sí, mis niños los desbancaron. Tengo una excelente maestra ahí en electrónica, y entonces, pues sí. Y regresando a la idea de que por qué secundarias técnicas siempre está en primer nivel, y sobre todo en tecnologías, que es lo que nos da el apellido, la identidad. Las tecnologías, por eso nos hace diferentes las diferentes modalidades que hay. Secundarias técnicas es lo que da de que el niño pueda, con los conocimientos que adquiere en el taller, pueda incorporarse a la vida productiva. Ahora ya es importante, las familias ya no son iguales. Anteriormente la mamá siempre estaba En casa, vigilando a los niños, vigilando así es. las labores domésticas y propias del hogar, pero ahora ya sale a trabajar. Se incorpora también a la vida productiva. Así es, ya no hay papá, ya no hay mamá. Ya no hay papá ni hay mamá. Entonces lo que aprenden muchos niños les sirve para nuevamente estar retomando la idea de que puedan ingresar a la vida productiva del país. ¿Sí? Aunque estamos por ahí, nos están peleando todavía la Ley Federal del Trabajo, que un niño a cierta edad no puede ingresar a trabajar. ¿Sí? Entonces ahí hay un problema, una Claro. discrepancia de que puede hacer el niño cuando egresa de la escuela. Ahora, con el nuevo diploma que se está dando a los niños, con una que tiene ya una aceptación a nivel internacional, pues como que da otro giro nuevamente secundarias Claro, técnicas, en el asunto de las la certificaciones. certificación del documento a nivel internacional. Esto le da otro giro nuevamente a secundarias técnicas, pero yo creo que también es muy importante lo que aprende, lo que pueda desempeñar, más que el documento, también lo que aprende, lo que pueda desempeñar un niño que se pueda defender en la vida y que pueda decir, yo hago una instalación, yo le arreglo su licuadora, yo le arreglo su lavadora, yo puedo hacer este tipo de actividades, o aquellos niños que puedan ingresar a hacer la contabilidad.
la administración de empresas, la administración de una tienda, la administración, no sé, de X actividades que realiza la industria que hay aquí. Me sorprendió apenas, y se descompuso mi coche y lo llevé a arreglar y me recibió una señorita muy boquetona y me dice, hola, ¿no se acuerda de mí? Y dije, no, ¿quién es? Ah, yo A fui ver, alumna de ¿dónde la usted, aviso? yo fui alumna de usted ahí en la 24, y fíjese que, y se puso a platicar ahí conmigo, ya es una señora, tiene sus niños, y me dice, fíjese que yo la forma como entré aquí al taller de la Toyota es con mi diploma. Mire nada Su más. diploma le sirvió, su diploma secundario Claro. le sirvió para poder ingresar y abrirle las puertas, que ella tenía una especialidad. Claro. Sí. Entonces vea, el mundo de secundarias técnicas, después de 35 años de estar en esto, pues va uno conociendo todos los recovecos de qué es secundarias técnicas y cómo ha evolucionado, ¿sí? Secundarias técnicas. Regreso a la secundaria técnica 36. Llevo 8 años en esa escuela. Ha sido una escuela de mucha tradición. No porque yo haya llegado ya a la escuela, era una escuela con mucho Sí, ha tenido reconocimiento. siempre una trayectoria Sí, brillante. sí. Ha tenido sus altibajos, como todas las escuelas. A veces como que anda ahí navegando y hay que volverla a regresar a sus aguas tranquilas porque tiene sus altibajos como todas las escuelas, ¿sí? Los niños son iguales de todos lados, guerrosos, por muchos problemas. Entonces, les decía yo a mis maestros, fíjense que los niños que hay en las escuelas pasan los años y siempre tienen la misma edad, los niños 12, 13, 14 años. Siempre Pero son los maestros adolescentes. no. No, Los ¿a maestros qué nos edad se vemos quedan viejos, los años? panzones, ya sin pelo y Cansados. cansados y mañosos. Entonces, van cambiando los maestros, inclusive puede ser un maestro muy añoso y con unas características especiales. Pero van cambiando sus formas de enseñar, ya se cansa, ya no tiene ese gran dominio sobre los alumnos. Los niños, no, los niños siempre han sido igual, muy inquietos, problemáticos, y en todos lados es la misma problemática, así sean los de Coajimalpa o los de Tláhuac o los de aquí del centro, en Venustiano Carranza, todos son iguales, inquietos. Los que cambian son los maestros, ¿sí? Yo quería preguntarle desde hace rato, este logro que tiene usted con la escuela, un gran prestigio, una demanda muy alta, ¿cuál es, si se pudiera decir así, cuál es el secreto para lograr este alto nivel académico? Bueno, el secreto importante, tener los mejores maestros, los tengo en la Escuela Secundaria Técnica 36. Mis compañeros, yo siempre los pongo como para presumirlos, ¿sí? Grandes maestros, y tratamos de ser mejores cada día, de ver cómo podemos solucionar los problemas de la escuela, compartir las problemáticas, que no sean los problemas del director, sino sean los problemas de todos y cómo los podemos solucionar. Independientemente de los consejos técnicos escolares o todo lo que se ha implementado en las escuelas, sino todo, 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 siempre mis maestros son en primer lugar. Posteriormente se quedan los mejores alumnos, porque cada año son 1.600, 1.500 solicitudes, entonces por lo tanto se quedan los mejores Claro, alumnos, ¿sí? los de Yo les mejores decía promedios. a los papás, ¿sabe por qué la escuela secundaria técnica 36 es una de las mejores? ¿Sabe por qué? Y me dicen las señoras, no, pues porque tiene mejores resultados, no, porque esto, pues esto, otro, no, porque tengo los mejores alumnos, o sea, dejar los mejores papás. Entonces, trabajar con los papás, Por trabajar con los supuesto. alumnos, hacer, y no es comercial ni es un spot, hacer una escuela compartida, el trabajo es compartido. No es una guardería, ayer decía el licenciado Salgado, es una guardería grandota. No, 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 no es una guardería grandota. Es una escuela, no es una guardería. En donde todos tenemos Sí, y la responsabilidad no responsabilidades. termina en la puerta. Dicen, ya cruzó la puerta, ya es responsable de la escuela. No, 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 No. no. Aquí no importa que esté ausente el papá, usted sigue siendo responsable del niño. Porque si un niño pega, si un niño dice majadería, si un niño viene a pelear, es porque están como perros y gatos allá los papás en casa. Entonces, prácticamente viene a reflejar lo que hay en casa. Y es lo que trabajamos con los papás. ¿Por qué es grande además la escuela? Porque tratamos de ver y siempre tener, si hoy tuvimos 8-1 de promedio general, bueno, vamos al 8-2. Y son retos que vamos, Por supuesto. no promesas ni tampoco compromisos, sino tener un reto. Sí podemos hacerlo. Desde que llegué a la escuela siempre fue un reto. Vamos de puntito en puntito, de décima en décima, vamos creciendo, vamos a hacer más, no vamos para atrás, ¿sí?
sobre todo en el turno vespertino, donde había un poquito de apatía, un poquito de problemáticas con los maestros, con los mismos niños, con los padres de familia, que a veces dicen, el turno vespertino es lo peor. No, turno vespertino están los peores alumnos, son los niños que tienen más problemas, son los niños más grandes, son los niños guerrosos, son los niños más burros. Y no es cierto, tenemos que comprobar que no es cierto. Así es, son Sí, niños también. son igual que todos. A veces en el turno vespertino, yo sé, los maestros ya van con media estocada, porque ya trabajaron en la Sí, mañana en cualquier cosa. claro. Son seres humanos que ya trabajaron en la mañana, llegan cansados, con cierta problemática, después de comer, con sueño, con cierta situación. No es fácil llevar un turno vespertino, ni para los maestros, ni para el directivo, ni para Claro, los niños. no para nadie. Entonces hay que levantarles el ánimo, sí se puede, sí podemos hacerlo. Yo empecé en la escuela con 400 alumnos en la técnica 36, ahorita ya tengo 920 alumnos en la tarde. ¿De dónde los va a sacar? Pues ya ve, yo dije, ¿de dónde salen tantos niños? Parecen hormiguitas ahí, ¿Verdad? como los que están allá atrás, Ya así, llegaron aquí tantas también. hormiguitas que yo dije, bueno, ¿de dónde llegan tantos? Y la gente en el turno matutino, que son de 56 alumnos, les digo a los niños, ya no hay dónde sentarlos, pues aunque se sienten en el suelo, y es cierto, se sientan en el suelo, de que no ¿En caben. serio? Serio, no porque no quepan, perdón, no, el cupo de los salones son 50 nada más. Sí, Le claro. metemos solo otros cuatro, bueno, ya son 54, pero ya 56 ya no caben en el salón, dicen la mamá o el papá, pues yo le traigo la banca, no es cuestión de mobiliario, Ya no cabe no otra banca. caben. Entonces, pues van los otros dos, pero se sientan en el piso, y ahí están sentados en el piso, y Con se tal de estar en acostumbran, la con tal de estar escuela. en la mañana y en escuela, ¿sí? Y ahí están, se acostumbran. Y algunos padres de familia, algunas personas que nos visitan, dicen, ¿por qué están sentados los niños? Pues porque quieren. Ay, claro. Mobiliario hay. Y se acostumbran ahí. Ahora el tipo de mobiliario que nos dio el de gobierno del Distrito Federal son mobiliario como para primaria, ¿sí? Porque es muy, muy débil, con No mucha vacía, aguanta. no aguanta el trabajo de los niños. Ya los niños están grandes, les han dado hemostil, les han dado muchas vitaminas, ya son niñotes. Ya no son niñitos, son Son niñotes niñotes. de segundo a tercero, crecen al doble, están los niños Pero de un día grandototes. para el otro Sí. amanecen más largos. Los deja usted de ver en el receso de julio y agosto No, ya y regresan ya. gigantescos. Yo he medido a los niños así en la puerta de la dirección y les marco, a ver, Sí, deja le marca. marcarte. Sí. Y hay niños que han crecido hasta 25 ¿Cómo centímetros, cree? que llegan unos enanos con los Flaquitos, mocos de afuera así, subiéndoselos, y ya salen todos unos unos niños hombres. de unos 70, unos 80, ¡Qué ¿sí? barbaridad! Y eso lo crecieron, lo que les digo a los papás, en la escuela están más tiempo conmigo que con ustedes. Claro, Yo los conozco más que ustedes, ¿sí? porque Pues mi papá. además muestran otras caras. Pero además, fíjese, 8 horas que se pasan en la cama, 8 horas que se pasan en la escuela, ya son 16 horas, les quedan 8 horas, y de esas 8 horas, ¿qué tiempo de veras le Es da real, ¿no? el papá a los niños? Ya quedan en No, dos, en tres, a y la veces calidad, o media menos, hora, o media claro, hora. así es. El vocabulario con los niños se va acabando. Ya no hay una forma de comunicación de padre e hijo, a veces nada más, y aquí están durmiendo, de Hay que cómo se despertarlos. comunican con sus papás. Claro. A veces los dedos de las manos no les alcanza, o más bien les sobran los dedos de las palabras que utilizan para comunicarse con los papás. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tan tan, Dame dinero. dame dinero, Dame dinero. nada más. Así es. Pero que haya una comunicación abierta con los papás. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo se llama tu maestro? Yo les hago examen a mis papás a ver cómo se llama su maestra de historia. No sé. El maestro es maestra, ¿Verdad? ¿no? ¿Es maestro o es maestra? Así es. ¿Cuántas horas tiene de clase al día? ¿Qué le ¿Cuántas dejaron materias ayer de tiene? tarea, no? No saben, no saben No, no, contestar no, los no. papás. Pero les pasa algo y llegan como Uf, fieras los claro. papás. ¿Por qué le hicieron esto a mi niño? Pero no saben las problemáticas o todo lo que hace un niño en la escuela. Y es un mundo aparte. Aparte que es un mundo, la escuela es la forma como se socializan los niños, Claro. ¿sí? Y si no están enterados los papás, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son los papás de los amigos de mis hijos? Les decía, si no están cerca de ellos, hasta de religión se los cambian, ¿eh? Entonces, Sí, es cierto. estén cerca de Así ellos. es, así es. La escuela es la etapa donde el niño se socializa, pero la etapa donde se socializa y donde en realidad adquiere La lo que va a ser. personalidad definitiva.
lo que va a hacer. Así es. Entonces, si no están ustedes cerca, pues entonces adquieren la personalidad del Y luego amigo. tienen unos extraños ahí como hijos. Claro, son muebles. Así Hacia es. un lado porque voy a sacudir. Y nada más tienen mueblecitos. Y como usted dice, nada más. Dame dinero. Ya ni siquiera dije dame, ya nada más estiran la mano Ni y sacan. Y muchos de los claro. papás así le hacen. Algunos les dan sus 50 pesos y creen que en Que una con escuela eso. van a adquirir los alimentos. Otra cosa que tiene en mente la sociedad. Creen que en las escuelas se venden alimentos. Y no es No, no, cierto. no, no, no. Hay que La darse una escuela no vende vueltecita. alimentos. La escuela únicamente da un tentempié. Una Hay que golosina. alimentarlos en la casa. Una golosina que todos hemos comido en las escuelas. Yo estoy muy viejo ya y también comí golosinas en la escuela. ¿Qué es lo que se antoja? ¿Cómo puede el niño consumir un alimento en 20 minutos? No. No, no ¿Qué es lo es. que tienen? 20 minutos de receso. Pero a veces las personas que están a cargo de las leyes creen que en la escuela el niño se alimenta, come, hace. No es cierto. Lo que se puede comer un niño es un dulce, una paleta Y ya. y ya. Claro que sí es cierto, hay mucha alimentos chatarras que también lo hay en la tienda. Y no es culpa de las escuelas. La escuela no Es una cultura alimentaria es una cultura. que viene de casa. Viene de casa y es una cultura que ha permitido la autoridad, y ya nos metemos a fondo, de dar tanta bombardeo con los comerciales y meterle los alimentos que salen y Así que es. se antojan. Pero en las escuelas no. La escuela es mínimo lo que consumen y es lo que se ha consumido siempre. La falta de ejercicio que no hacen los niños, llegan y se acuestan. A ver televisión, Porque no hay nadie que les diga, así oye, es, no, así no, no, es. no, no. La televisión y los juegos. Entonces es diferente. Sin embargo, eso es lo que es la escuela. Regreso a lo que es la escuela secundaria Tenca 36. Porque es una de las mejores. Porque no nos preocupamos por los niños, nos ocupamos de ellos. Y estamos constantemente. La escuela cuenta con 7 cámaras, 3 al exterior y 4 dentro, donde estamos monitoreando constantemente a los niños. ¿Qué están haciendo? Que no hagan cosas que están fuera de lo Que normal. los ponen en riesgo. Exactamente, no pararlos vigilando. Cuando las puse, muchos de los maestros, de los propios niños, dicen, ya es el Big Brother de la 36. Pero no, no, no es cierto. Simplemente el estar vigilando, observando. Claro. A veces el simple hecho de que ver una bolita, a ver algo está pasando por ¿Qué ahí, están vamos a haciendo ver ahí? qué Claro. están haciendo algunos niños que andan fuera, qué están haciendo, qué andan haciendo. Y lo que hay afuera, las riñas, como en todas las escuelas, le repito, la escuela secundaria de Tenca 36 no está libre de que los niños se enojen, que le puedan arreglar o solucionar sus problemas primero en forma verbal y luego llegan a los golpes, como siempre ha existido. Así es. Pero tratamos de que sea mínimo, que no haya ese tipo. Ahora por ahí llegó una autoridad y vino y trajo la palabra de bullying, ¿sí? Es que Y está de fue el moda. miedo del sexenio pasado. Es una palabra que primero ni la teníamos nosotros. Él la trajo, hizo su propia guerra e hizo que él iba a ser el que podía solucionar la problemática. Muy complicado. Pues es que es algo que siempre ha existido, ¿no? Así Ahora los es. papás se espantan, es que mi hijo es víctima de bullying. Ay. El mismo niño dice, soy víctima de bullying. Hasta mi mamá me está haciendo bullying. Entonces, Sí, ya es son cierto. situaciones en las cuales Claro. también ha venido a repercutir en las escuelas, pero Por fue por supuesto. culpa de una autoridad que dijo es que es el bullying y está muy fuerte el bullying en las escuelas. Siempre ha existido eso, siempre, siempre. Y yo me acuerdo, pues antes no decía bullying, decían lo agarraron de barquito, ¿verdad? Ya lo agarraron Fueron de bajada. de bajado de barquito, ¿verdad? Así es. Así, esto siempre ha existido. Y aparte, ¿a qué niño, a qué persona no le han puesto un apodo en la primaria o en la secundaria? Pero si hasta ahora, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Claro. ¿No? Yo me acuerdo de uno que le decíamos el huevo en la secundaria. Le pusimos el huevo porque diario llevaba un huevo cocido, diario, 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 lo pelaba ahí y se comía su huevo. Y era el Un huevo. día se equivocó de huevo y agarró uno sin cocer. Se siente y se le rompió todo, se Wow. manchó. Entonces le ocurrió decirle a la maestra, a ver ese niño del huevo. Chin, Y ya. todos lo conocimos El por el huevo. huevo, el huevo, el huevo, el huevo.
Un día tuve un incidente de tránsito y me llevan al Ministerio Público. ¿Y quién cree que era el Ministerio Público? El huevo. El huevo. ¡Qué Y cuando lo veo le digo, ¿qué barbaridad! hubo el huevo? Y se pone todo colorado, ¡Ay, colorado. Y no recordaba su nombre. No, Entonces, exacto. eso de que poner apodos, pues yo creo que le pueden No, decir a es. cualquiera, a ver, quién no ha puesto apodos o quién no le ha puesto apodos. Claro. Pero ahora dicen es bullying, me está poniendo un apodo y me Pues siento mal. hay que mediar situaciones. Entonces, exactamente lo que hay que solucionar y ver Así que a veces es. son cosas de niños. Decía mi abuela, cuando moco, moco y cuando cana, cana. A veces los niños solucionan mejor los problemas, pero cuando entran los adultos, Uy, se hace. ya se hace un San Quintín, Así es. ¿verdad? Déjeme saludar a nuestras escuelas que están con Claro nosotros. que sí. Están conectadas la Escuela Secundaria Técnica 56 100 104 30 38 53 78 88 26. Ahí en el chat están muy pendientes de los comentarios. Le mandan muchas felicitaciones. ¿De veras? Excelente programa. Muchos saludos al doctor Farfán. La 56 dice: Felicitamos a la Técnica 36 por sus metas. ¿Cuál es su mayor reto para este ciclo escolar? Mi mayor reto es poder trabajar con los consejos técnicos escolares. Ayer hablé en la plática que tuve con los subdirectores y les decía, no es trabajar, es poder echar adelante lo que estamos estableciendo en un documento. No es fácil. Se puede poner muchas florecitas así como esas a un documento y llenarlo de muchas palabras, pero para cumplirlo es lo Claro, difícil. así es. Entonces, ese es el reto, que de veras trabaje los consejos técnicos escolares y que los maestros sientan que se les está atendiendo y que se puede trabajar en conjunto En y equipo, podamos en así equipo y es. sacar adelante las problemáticas de la escuela. Ese es uno de los retos. Otro de los retos es, estoy en cuarto lugar y con mi pensamiento quiero subir al primer Un gran reto, un gran Sí. reto, porque cada año suben los puntajes. Sí. Y vamos subiendo, es el altibajos, a veces bajamos Claro. y me da pena con mis maestros y con todo Pero yo. cuarto lugar, Sí. qué bárbaros. Sí, Es estamos en muy cuarto buen lugar. lugar. Dispre, De comenta, técnicas. sí, claro. Comenta la técnica 104. Ahora, gracias a los talleres o tecnologías a nivel secundaria, tienen más seguridad porque saben que pueden realizar algún tipo de trabajo y si lo necesitan. Así Felicidades. es, sí, ya con su documento pueden valerse de él, ¿verdad? Para poder ingresar a la vida productiva del país. Así es. Ya, fíjese que anteriormente el tener una licenciatura, pues ya le daba una seguridad, de seguro tengo trabajo, y ahora no es cierto. Ya ni con doctorados a Ni con veces. doctorado, Así es. ¿sí? Ya es más fácil encontrar un trabajo cuando uno sabe hacer las cosas y tiene uno la posibilidad de decir, eso lo sé hacer y lo puedo desempeñar. Entonces, secundarias técnicas le está abriendo esa opción a los niños que egresan de secundarias técnicas. Así es, y Con todos bueno. los laboratorios que hay, la gama de laboratorios que hay, pues pueden ingresar a la vida productiva del país, ayudar a la economía familiar que Así ahora es, se así es. requiere. Por ejemplo, a veces la escuela, me da pena decirlo, pero a veces la escuela secundaria técnica 36 surte de cerillos a la escuela que está al súper que está enfrente de mi Qué escuela, que es barbaridad. el, bueno, sin comerciales, el Un centro un centro comercial que está comercial ahí que está muy cerca. enfrente, luego veo y ahí todos mis niños están de cerillos. Y no se trata de eso, ¿sí? Sino se trata de que tengan un trabajo y que puedan salir. Ya los papás descansan o tratan de que el niño que ya tiene 15 años, pues a ver si puedes encontrar algo por ahí, hijo, porque ya no Claro, nos alcanza. claro. Entonces, este tipo de actividades que puedan relacionarse con la productividad aquí en el Distrito Federal, pues yo creo que las tecnologías, los laboratorios y el poder capacitar bien a los niños que aprendan de veras, porque es lo que, repito, nos da el sustento de secundarias técnicas, entonces que los maestros se pongan las pilas, que digan, sí, tengo que enseñar a los niños que aprendan de veras lo que están haciendo aquí. Y yo creo que sí, la secundaria técnica, le repito, y no nada más por mi escuela, sino por todas las secundarias técnicas, los Claro. maestros se ponen las pilas y tratan de que los niños aprendan y que puedan emprender además lo que aprendieron y ponerlo en práctica en un trabajo o por lo menos en sus casas, hacer unos cortos por ahí para ¿Verdad? que... Echando a perder se aprende. Claro. Se nos acabó el tiempo, Tan doctor. ¿Cómo rápido. cree? Ya ve. Yo Parezco le dije. perico, ¿verdad? Hablo y hablo y hablo No, y hablo. pero es que de estos invitados queremos, de esos que se van Así. ¿Ah, solitos. nada más les Pero. ponen la primera y solito, segunda, tercera, cuarta y ya para qué? Pero sigue la entrevista en radio allá donde van a platicar sobre su trayectoria personal. Bien, pues me Una da mucho hora gusto, con eso sí.
Claro que sí, con la maestra Nicte Navarro en radio. Ah, sí, tengo el Entonces, gusto de conocerla. conéctense a radio para Sí, ahí seguir los escuchando. invitamos. Y Claro que gracias a sí. todos los comentarios de mis compañeros, de los miembros que estaban ahí. Gracias, yo los invito para que vengan. La verdad que se la pasa uno No bien padre, muerden, ¿no? Ni ni pellizcamos ni pellizcan, nada, no, nada, no, no, al nada, nada, contrario. nada. Me da mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Esta es Susi, su casa. es un placer. Muchas Gracias por gracias. invitarme. Y no se vayan. A continuación tenemos a la Escuela Secundaria Técnica 23 que viene a participar acá en DGES TV. Más tarde tenemos Iztapalapa Raíces, Voz y Vida. Así es que no se vayan. En unos Claro. momentos regresamos a DGES TV, TV Aprendiendo. Gracias. Hasta luego.